noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que yo soy y seré. Otro año ya se ha ido. Ya, bien, entonces fue. vamos a dar por iniciada nuestra clase de hoy y nos ubicamos en el proyecto que estábamos en el dataset. El dataset que fue lo último que creamos. Cárgame computadora. Habíamos creado el dataset. No sé por qué esta pantalla me sigue estorbando acá. Ok, habíamos creado el dataset llamado Detalles Pacientes con todos los campos de la tabla pacientes, que era ID paciente, nombre, género, fecha, ANAC y patología. Habíamos creado la vista. Entonces, aquí en el diseño del formulario teníamos lo que era la tercera pestaña, en la cual habíamos agregado el Crystal Report View. Entonces ahora lo que procede es a crear el reporte. Uy, prepa, yo no he agregado eso. Cambiar de la página 172 del libro de texto y nos vamos. Espérame, profe. Nos vamos a ir al menú de proyecto. Pero eso que agregó ahí el fondo, ¿cómo se llama? Nos vamos a ir al menú de proyecto. Eso ya lo habíamos agregado desde la primera clase. Oh, no, pero y yo el no tengo. Es un Crystal Report Viewer. Ah, no, sí, yo no lo tengo ese. Proyecto, agregar nuevo elemento. No lo tengo ese. Aquí vamos a seleccionar Reporting. Y vamos a seleccionar Crystal. Y vamos a escribir acá. Pero yo no tengo eso, bro. Agréguelo. Y RPT. ¿Y cómo lo agrego? Cliente. Si no le aparece, es que no tiene instalado Crystal. No, no lo tengo. Ah, bueno, hasta ahí llegó. No, hasta ahí llegó. Sí, ahí no puedo hacer nada yo. Si usted no lo instaló, yo se lo compartí en el Drive, todas esas carpetas de Dev, de Crystal. Yeah. El del sí, pero el Crystal que sepa no recuerdo. Sí, ahí está en la carpeta de 12 y hasta le mandé un manual también cómo instalarlo. Del DEP sí, pero el Crystal no. Sí. O me dejan de mentiroso los demás que no está Crystal, que no se los compartí desde el inicio. Que yo sepa desde el inicio. Es más, se lo voy a mostrar para que no quede duda. Mándeme lo mejor, hombre, para Juan. No, es que ya se lo mandé, papá. Se lo mandé desde el 20, el correo es de julio, si no me equivoco. Sí, desde julio. El 23, 27 fue. Uh-huh. Hasta un manual le hice para que lo instalara. 23 de julio, vamos a ver. Acá me tiene que salir su correo, 23 de julio. Vamos a ver, un correo suyo, vamos a ver qué dice aquí. Dice, vamos a ver. En la carpeta que le compartí de Visual Studio, ahí aparece, mire, CRF4, este es el Crystal. Papá, a mí no me la mando entonces porque a mí no me sale. Instaló los demás programas, le tuve que haber compartido esa, chico. Bueno, entonces solo le queda ver el video, trabajar toda la tarde en eso,
e instalarlo, ¿verdad? Porque por usted no me voy a atrasar. Mándeme, mándemelo en vez. Proyecto donde le jugué. Vaya, 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 vale. Ahí se lo voy a compartir. Todo lo quiero, el profe. Muchachito. Muchachito, okay. Muchachito. ¿Dónde le dio, profe? Agregar nuevos elementos. Hijo, guíate de la página 172. 172. Página 172. ¿Tenés tu libro, Geo? Sí. Bueno, profe, CR, EPA, CR, Ford, no sé qué onda es, EPA. Abrilo con tus manitas e irte a la página 172. Y ahí están los pasos que vamos a seguir. Te vas a ir al menú de proyecto. Agregar nuevo elemento. Vas a buscar aquí al lado izquierdo, reporting. Y luego vas a buscar Crystal. Obviamente, si no tienes instalado Crystal, que lo dudo porque yo te lo instalé, debe de aparecerte. Al reporte le vamos a escribir de nombre RPT Clientes. No se le elimina la extensión. Recuerden que a partir de hoy va a estar el examen habilitado para que lo puedan hacer. Examen de programación. ¿Ah? Examen de programación. Sí, el examen. Ya está habilitado ya. No, a partir de hoy, después de las 12. Muchachito, tienen hasta el domingo muchachito. A las 11:59, bueno, hasta las 11 para poderlo hacer. ¿Y qué viene, bro? Toda la unidad 4 del libro. Ok, profe. Uh-huh. La verdad es que la unidad 4 no, sin contar el programa, profe. No, el programa es otra cosa, hijo. Mire la plataforma. Ah, entonces es poco, entonces. Ahí está la planificación. Ustedes como que parecen de Alzheimer. No sé qué onda. Nosotros tenemos... Le damos a aceptar. Y esperamos a que abra el archivo. Hola, que es tarde, porque me descargué a onda. Líbrame, señor, de las aguas mansas. Ay, Dios mío, lo que digo entonces, yo. Entonces tenemos aquí la galería de Crystal. Seleccionamos la primera, que es usar el asistente. Seleccionamos el tipo. En este caso vamos a seleccionar estándar. Y luego le vamos a dar a aceptar. Después. Estándar y aceptar. Sí. Estándar y aceptar. Luego, aquí vamos a seleccionar datos del proyecto. Clic en el más datos del proyecto. Ajá. Vamos a dar clic en el más de ado.net dataset. Ajá. Tiene que aparecer el dataset de talles pacientes. Sí. Sí, sí. Luego damos siguiente. Agregamos todo el dataset. Damos siguiente. Ay, Dios. Es que me está fallando el teclado de mi computadora. Tanto siguiente. Dinero y ni compadre un teclado tiene. No. Siguiente. Y pasamos para el otro. Agregamos todos los campos que va a tener el reporte. Hasta patología. Y luego finalizar. Listo. Entonces ahí nos va a generar el reporte. El cual vamos a colocarle en la sección
de encabezado, el encabezado. Para ello nos vamos a la cuadro de herramientas y vamos a seleccionar el que dice objeto texto. Vamos a poner un objeto texto ahí y vamos a escribir reporte general de pacientes. Damos un clic fuera del objeto, se lo estira. Manera que se mire todo el contenido. Y mediante propiedades o mediante el menú, ustedes pueden manipular. Yo lo voy a hacer mediante las propiedades acá, manteniéndolo marcado. Me voy a ir a font. Voy a ponerle negrita. Voy a ponerle tamaño 16. Voy a cambiarle el tipo de la fuente. Le voy a poner un tipo de letra. Y como no se ve muy bien, lo voy a abrir al ancho. Y me voy a ir a la propiedad. Después de font, en el menú, igual no miro que me aparece ahí. Ahí sí, formato. Justificar y le voy a decir que lo quiero en el centro. Ok, y de paciente está bien, nombre está bien. Aquí en nombre le voy a escribir, en vez de nombre le voy a escribir paciente. Género. Voy a escribir la G mayúscula y le voy a poner el acento. Género, ¿dónde lleva acento? ¿O no lleva acento? Creo que es en la primera, es género. Creo que en la primera. Sí. Género. Aquí voy a escribirle fecha de nacimiento. Y aquí voy a escribir enfermedad. El género está un poquito grande. Como solo es una letra, no necesita ampliarse tanto. Así que puedo encoger y llevarme la fecha un poquito más acá. Y estirar un poquito lo que es más enfermedad. Los de abajo no se tocan porque son los campos. Estas bandas que están aquí las voy a pegar. Igual esta. Y esta que dice fecha. Está aquí. Esta la voy a subir a la banda de abajo, de arriba, que es la fecha de impresión del reporte. Me la voy a estirar a manera que se pueda ver todo, pero sin dejarla pegado al otro texto. Ahí está. Una vez diseñado el reporte, que lo vamos a dejar de la forma más sencilla, vamos a darle guardar cambios acá. Y me voy a ir al formulario. En la parte de consultar.
bueno, al formulario en reportes, quiero decir. Aquí voy a seleccionar el reporte en la esquina, mire. Cuando usted da clic en el control de Crystal, en la esquina, le aparece un cachito. Y luego aparecen las opciones de elegir un informe. Puede ser que le aparezca en inglés, pero lo mismo va a ser la segunda opción, Select Report. Usted le da clic y selecciona el reporte que hayamos creado. Luego le damos a aceptar. Aceptar. Okay, entonces ahora nos vamos a ir a consultar. Vamos a dar doble clic en ver datos. Y aquí en ver datos vamos a agregar lo siguiente. Después del data source que tenemos ahí mi tabla. ¡No! Sí. Se está reiniciando. Vale, que guardé antes de entrar ahí. Ok, les decía que nos vamos al formulario. Voy a ver si me guardó la selección de reporte. ¿Alguien más ve como que no se ve bien raro? Solo yo. Maestro, no se ve bien lo que está haciendo ahora sí ya. No me guardó esa parte. Okay, entonces voy a elegir el informe. Voy a aceptar. Y voy a guardar los cambios. Imagínate, mi hijo. Miren que no sé qué tecla. Tengo hundida este teclado. Ah.
Bien, les decía de que nos vamos al botón de... No sé qué le pasa a esto, fíjense, chicos. Déjenme salir de todo esto. Estoy teniendo problemas con mi computadora. Nos vamos al botón de a consultar, ver datos. Ahí es donde vamos a ingresar. Ok, entonces acá vamos a declarar una variable que diga acá DIN. Reporte. As new RFT clientes, que es el reporte, y vamos a decir aquí reporte punto set data source entre paréntesis mi tabla. Tabla. Y luego acá abajo, Crystal Report Viewer punto Report Source igual reporte. Igual al reporte. Esas tres líneas que programamos para que muestre el reporte, las vamos a copiar y las vamos a pegar
acá, en filtro 2, la vamos a pegar. Acá debajo del nombre. Ahí. Esas tres copias vamos a hacer. Cuando presionemos F5 y ejecutemos. Vamos a observar. Aquí en consultas, si le damos ver datos, el reporte tiene que actualizarse con todos los datos generales. Si le damos una consulta por código, por ejemplo, el código 104, ver datos por código, el reporte me tiene que actualizar solo con el 104. Si yo voy a consultar por nombre, vamos a poner aquí Milton. Le doy ver datos en la opción 2. Usted el reporte tiene que salir solo los datos de Milton. Y ahí está. Ahí lo va actualizando constantemente. Dependiendo de la consulta, así se va generando el reporte que nosotros vamos a utilizar. Y ahí concluimos nuestro proyecto. Hasta ahí llega. Ahí está todo ya. Ya con eso. Sí. Solo me falta agregar esto. Hoy en mi mente que íbamos a trabajar porque los había alcanzado y todo, pero híjole un poquito. Yo me quedé atrás, vos, a ver, con el... Mira, a ver, eso es fácil de descargar, yo lo descargué. No, ya, ya estaba instalado, ya lo puse ahí todo el pedo. Pero... Ah, solo reinicié la máquina. Ya le puse el cristal ya todo el pedo. Ya va a mandar el video, ya se va como se llama, entonces... Sí, manda el video ahí, pero igual... No, porque sigue grabando, cuando termine la clase es que se termina el video. No, ya terminó, ya se grabaron, baby. ¿Qué? Ya terminó, okay. Ya... Y ahí okay. Terminó.